Como lo habíamos informado, eh, bueno, ahorita en el, en el teaser, eh, efectivamente se cumple un año de que el príncipe don Pepe Pepe, don José José, dejó este plano terrenal. El otro día decía Héctor Suárez que cuando su papá se, se pensaba en, en la muerte, le decía: A mí me incineran, pero miren. Enfriega, rapidito porque me voy a estar riendo de ustedes, y nada de llorar, porque si no me voy a estar carcajeando desde donde esté, voy a estar atacado de la risa. Entonces, fíjate nada más que buena filosofía del buen eh, Héctor, Héctor Suárez, Mares. ¿no? Y que, que así lo veía, y le decía: No, 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 a mí no me vayan a llorar demasiado porque yo me voy a estar riendo. Entonces, ahorita todos los programas son sumamente solemnes, todos los programas están así, como que recordando a José José, pero, pero en un tono, creo yo, muy dramático, la verdad. Luego la televisión es muy dramática. Entonces, aquí como somos diferentes, pues de alguna manera dijimos, a ver, ¿cómo recordar a José José? Vamos a recordar, porque yo siento Jesús que al, al irse José José se vive como una tragicomedia. O sea, desde el momento uno... Desde el funeral, ya valió madre José. Ándale, ahí está uno. Cuando Lucía va Méndez. Lucía Méndez... Y le dice: ¿no? en, en el funeral en Bellas Artes se pone junto al lado de Dulce y frente al féretro y le dice: Ya valió madre, José. Ya valió madre. Ya madre, pues. <laughs> Más bien, ¿no? Eso es lo primero que le dice Lucía Méndez. Y entonces pues que se carcajea, ¿no? <laughs> sí, claro. Y que entonces la gente empezó a decir, ¡ay, se están burlando! Nuestro príncipe se nos fue y estas mujeres se burlan y cosas así, ¿no? Y luego, desde el hecho de, de, de todo lo que pasaba en el funeral, como sus hijos buitres, ay, perdón, sus hijos estaban peleando, ¿no? Porque cada uno quería jalar dinerito, ¿no? Aunque no había tanto que pelear, ellos peleaban algo, ¿no? Desde ahí. Luego la, la ex exesposa que nunca superó, ¿no? Que nunca superó la ruptura y parecía la viuda de México Anel. Sí o no? Eso es humor Sigue involuntario. la viuda de México, ¿eh? Sí. Y hasta Chamba hoy, agarró eh, gracias se maneja, a. Se maneja como la señora. De... La última, ¿no? Ajá, y hasta Chamba agarró gracias a la muerte del príncipe. Porque Sucesión ya. Sucesión 40 y 20. Ajá, hoy. Ay, no, Fue a raíz de que se volvieron tan Oye, mediáticos Pero, pero, pero ahí, a los, a los que se les escapó, fue a los de Ventaneando, ¿no? La Creían que ya la tenían amarrada y todo Y que se les fue la paloma. Todo el programa para ella sola y de repente, tras, ya no hablo con Ventaneando porque ahora soy de Televisa. ¿Qué Ajá. Tal? Les dieron la pantalla y la paloma voló. Exacto. ¿Qué más pasó? O sea. Yo siento que don Pepe Pepe, en donde esté. Pepe, pepe, se... pepe pedazos, ¿no te acuerdas de Pepe ah, Pepe pedazos? Lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo. Tengo esta joya. Hace un año vivimos esta joya. Veamos. Tenemos el corazón hecho pedazos, porque las malditas de las faras no nos lo mandaron completo. Es nuestro príncipe. Con él nos enamoramos muchas personas con sus canciones. Malditas Nazaras, Malditas Nazaras. <laughs> en pepe, No, pepe. Esta señora, y luego aparte la señora aprovechó el momento, y dijo, aquí de aquí soy y ser ¿Dónde está esa señora? El youtuber abrió su canal. Ay, y no. Hizo unos videos no todo. me digas eso. Sí. Y yo, ¿por qué no los he visto? Porque. porque... ¿Por qué bien. no me habías contado eso si sabes que yo adoro a esa señora? Esa señora nos representó a todos en ese momento. Queríamos al príncipe entero, ¿no? Maldita, Maldita Ah, para. sí, porque lamentablemente no tenemos a José José. Pero, tenemos pero a arrasos. José. Y el otro José. Y el otro José está en Miami. Okay. O sea, um, José, aquí un está. José, un José lo tiene a Nel y el otro José lo tiene a la <laughs> <para, risa> Las malditas. Esa señora es mañana. una joya del Internet.

Y otra parte está en... A ah, el... me si lo mejor también así pasó. Una parte para arriba y otra parte para abajo. O sea, ¿quién pero te dice? Qué, pero, pero, cuando, pero cuando a uno lo, lo, <laughs> lo divide, ¿en qué pasa? ¿Vas a la mitad del cielo, la mitad del infierno? ¿O, o, o, o cómo? ¿Cómo está el rollo ¿O no, no vas no a ningún sé. lado porque no estás completo? No, usted, no me pasó? metas en eso. Nadie ha regresado para que nos lo diga Jesús. Nadie ha regresado del más allá para que nos diga dónde se va cada pedazo. Pe, 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 a mí pedazo. por si las dudas a mí me entierran completito. Nada de pedazo <laughs> Otra joya. A ver. Flor Rubio llorando. Ah, Flor Flor, flor Rubio llorando. No? En televisión abierta. A grito abierto. A grito <laughs> diciendo, pelado. A grito pelado. pidiendo que, que el príncipe se quedara en México. Que cómo era posible que nos lo iban a quitar. <ríe> 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 A ver, que nos digan todos cuáles recuerdan estos Maldita momentos. Sara, nos dice Sara del Ceni, mira, mira esto, son tus tocallitas, Sara, eh, Ay, no. Victoria Hernández, feliz inicio de semana, linda tarde, gracias Vicky, Ana Luisa García, uh -huh. eh, las víctimas, víctimas, nos dice Lalo Fer. nada de su alma salió completa, nada de eso, su alma salió completa, dice Paloma Uriarte, ok. Joyas que nos ha regalado la televisión, dice Daniel Esteban. Haber eh, visto llorar a, a, a Flor Rubio. De pero verdad. bueno, día de ahí es como que se le hizo costumbre y ya lloraba por todo, ¿no? Por ya llora en cada caso. <laughs> Todo. Ok, Ay. ya dejé mi super like. Bendiciones, dice Eric Pobadilla. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Manny Herrera, lista para escucharlos. Gracias. Mani Aguilera. Mani Aguilera en super chat. Feliz inicio de semana, mis hombres hermosos. Qué risa con la doña. Dice Pepe Pepe. Pedazos. Pepe, pedazos. ¿Sí, gracias, Mani. Gracias. Qué Ay, padre es que una estás joya aquí. esa señora. Eh, dice. Alejandra Floriana, oye, ¿por qué siempre estás hablando tan mal de Tebasteca y tan al, algo al agua, te re, a Teleriza? eres pagado por Telerrisa? ¿Cuánto te pagan? Ay, pagaron? que me paguen, que me paguen, Charlie Mapachito, <laughs> chapacos guapos, gracias Charlie, excelente inicio de semana oye, estaría bien, genial, suenes. imagínate. Oh, que nos pagaran, pues sí, a moco tendido, Flor, dice <laughs> Rosario, claro. La pelea entre Ventaneando y la conductora de Al Rojo Viva, ah, claro. ¿Te acuerdas? Nos dice Lidia de, de, con María Leste. Ah, porque los pelearon. de Ventaneando le reclamaban la entrevista, ¿no? Porque ellos decían, yo la hubiera hecho de tal o cual sí, modo. Sí, le decían cómo hacer la entrevista. Ajá, ah, porque eso se ha vuelto una constante, ¿no? Que eso se convierta en nota, en los enfrentamientos, porque, porque todo el mundo se siente que puede hacer una mejor entrevista, ¿no? Y pues al final sí, de cuentas no pues fue lo que fue no, y ¿Entre entre, ¿cómo de, entre qué? No nos leemos la suerte Pues sí eh, Cuando María Este María bloqueó a quienes la criticamos Por ofender a Nel durante el funeral en Bellas Artes Nos dice Lidia Oye nos y qué tal el tiempo. abrazo de acá Tempan. No, el no abrazo de, de los hermanos cuando se reconcilian en el consulado, ah, sí, que, duró que duró dos segundos la reconciliación. En Ay, es que nos queremos mucho, y que yo les dije: ¿Te acuerdas que yo les dije aquí, eso es hipocresía? Esto no va a ser real. Y yo, en Alexito Vidente, a, la, a, la, a las dos días ya se estaban peleando. O sea, y la gente realmente al principio se creyó la reconciliación. Me acuerdo perfecto, la gente estaba muy susceptible y en ese momento decían: ¿Cómo te atreves a decir que se van a volver a pelear? Dos días y pelea. ¿Cuál? Dos días a la mañana? las mañanas a las de la mañana del otro día. <risa> <risa> bueno, así pasó. Nuestro príncipe lo recordaremos eh, como un personaje. Pues muy importante, obviamente. La música, eso ya lo sabemos, está de más decirlo, todos lo sabemos. Es el dominio público. Bueno, lo, lo, de, lo de la muerte del príncipe, si algo bueno ha traído a nuestras vidas, por lo menos a la mía, es apreciarlo más. Yo antes me sabía. Pues que si Gavilano Paloma, que si el el triste, que si amar o querer y Ajá. ahora. Después de un, de un año para acá, obviamente, de la muerte de Juan Gabriel, ya te ando manejando lo que es la almohada. De José José. De, dijiste? Juan Gabriel. Juan Gabriel, oh, perdón. De José José. De José, del príncipe, pues, de José sí, José. Sí, sí, sí. Ya te ando, llámese la almohada. Ah, ya mira. Llámese el agudo, llámese cuarenta y... Muchísimas canciones. Eso. maravilloso Ya te sientes príncipe, Gavilano Paloma. Que no me sabía. O Gavilano. Oye, <laughs> <laughs> el otro día estaban diciendo, que, chisme, que Alejandra Ábalos, hay el rumor... De que tuvo sus que con el príncipe. Uh -huh. Oye, ¿no sabes lo que le contestó Dulce? Ay, ¿Qué, dijo Dulce? Estuvo ¿Qué dijo Dulce? ¿Qué dijo Candy? ¿Quién? Candy, Candy. Candy, Candy. Ah, pues Candy, es que Dulce. le preguntaron, oye, ¿qué opinas de lo que anda diciendo Alejandra Ábalos? pues que este muchacho no es hijo de... Eh, que sí es hijo de... Ah, Brian. Brian, Brian. Brian. Este... Sí, Brian. En lugar de, de, en lugar de ponerle José José. Le pusieron Brian. Brian. ¿no? Brian. Bueno, pues ella dijo. Y, y entonces esta señora estuvo el momento de la. Pues casi, casi decía de la consumación, ¿no? De Jesús cuando bendito. Cuando las semillitas se juntaron. Ajá. Y ajá. Ella ahí, o cómo como le hizo. O quiere nota. Eso, Eso dijo, Dulce? dijo Dulce. Ay, mira. Pero dicen que por allá hay una historia guardada de amor. Que porque sí tuvieron. Algo más. ¿Tú te acuerdas que había una película donde se las angoloteaba? El domingo salió. Ajá, era, perdóname todo, perdóname perdónamelo todo. todo. Que se la este a, a Alejandra Ábalos. Muy padre, película. A mí me gustaba cuando era niño, me gustaba. La verdad. Mira, dice, dice eh, Daniel Esteban que Alejandra Ábalos hoy organizó una misi, misa en la Basílica de Guadalupe. Oh, qué tal. Ahí entonces. Y bueno, veremos. A ver, a ver si después suelta el, el, el chisme. Suéltalo ¿De se Alejandra. La era la vida de José José ¿Eh? de ella. Perdóname todo. ¿De qué? O de nadie, pues ¿no? era de un de, era de un, una, de un hombre alcohólico, de un cantante, este, un hombre alcohólico que pues ya ves que él combinaba como entre la ficción pero la, la vida real, ¿no? Hacía personajes, por ejemplo, hizo la vida de Álvaro Carrillo con Carmen Salinas. Ajá. Y Angelica Aragón. hace poquito la pasaron y en Blim está G Gavilano Paloma y sabor a mí creo oh. ah su sabor a mí es la de Álvaro de la de Álvaro Carrillo, la de Álvaro Carrillo. Claro. y okay. es que tú dices perdóname todo es pues a lo mejor un poco basado en su vida ¿no? uh -huh. buena eh porque aparte ahí canta sus dos únicos éxitos lávalos ya ves que en esas películas era un musical y luego una escena y un musical y así no era todo el disco uh -huh. era promoción del disco y a veces lo ponían hasta en orden sí la canción número uno va al principio la dos la tres, así como la de mentiras de Lupe D'Alessio